Tras el regreso a clases en Bogotá, la Policía de Tránsito intensificará los operativos a las rutas escolares de la ciudad para garantizar que presten un servicio seguro. Este año han sido inmovilizados 169 vehículos. Este año se han registrado 45 accidentes de tránsito donde han estado involucradas rutas escolares, que han dejado 68 personas lesionadas y 2 fatalidades. Es muy bueno que nos tengan controlados, más que todo este servicio, porque este servicio es importante en Bogotá. En el barrio Ricaurte de la localidad Los Mártires iniciaron los operativos. Hoy fueron inmovilizados 2 vehículos por no contar con la documentación para trasladar estudiantes. Dentro de las revisiones que se hacen, generalmente los vehículos no cuentan con las condiciones técnicas y mecánicas adecuadas para movilizarse y prestar este tipo de servicio. Me parece muy bien que hayan esos controles, así uno pues puede estar tranquilo en la casa de que los niños están bien transportados. Algunos de los requisitos principales que debe cumplir una ruta escolar son contar con el equipo de prevención y seguridad, así como una persona encargada de los primeros auxilios en caso de un accidente. Nosotros somos conscientes y todos los documentos que pide la empresa, y uno es consciente de todas las pólizas que uno paga, todas las cosas que uno hace. Recuerden que dependiendo de la infracción, el conductor recibirá una multa, además de la inmovilización del vehículo.